Lo hemos citado por un evento que vamos a realizar este sábado, que es un campeonato nacional por primera vez de asadores, que es para clasificatorio para el mundial que se va a realizar que en el año que viene. Y es toda una novedad de lo que estamos haciendo, porque realmente hemos tenido una respuesta de 12 provincias que van a venir a participar, y esto demuestra muchas veces el nivel de las cosas que estamos haciendo. Y tenemos a uno de los directores de la Federación Argentina de Asadores, que es un villanovense, que es Hernán Báez, que bueno, él le va a explicar un poco más sobre el sábado, de todas las cosas que se va a realizar, y después le vamos a comentar todo lo que es la parte artística que tenemos. Bueno, el sábado van a venir 50 equipos de todo el país a este Campeonato Nacional de Asadores de Estaca, que se va a estar haciendo, bueno, toda la pieza de costillar completo con vacío, sin el matambre, ¿sí? Esos son 50 equipos de 12 provincias diferentes, que va a arrancar alrededor de las 10 y media de la mañana la competencia, hasta alrededor de las 20 horas, ¿sí? Hay un reglamento, todo esto lo organiza la Federación Argentina de Asadores, que es una federación que nuclea a los mejores asadores del país. Así que bueno, la verdad que es un placer para la federación poder hacer el primer campeonato acá en Villanueva, en mi ciudad. Así que estamos todos a la expectativa de que salga todo bien y que va a salir todo bien, no tengo ninguna duda de eso, porque la municipalidad y el área de deporte está trabajando para eso. Así que bueno, los esperamos a todos el próximo sábado.